bien, amigos, ahora sí entramos ya a lo que será la tercera entrevista de la tarde. Así que le vamos a dar la bienvenida al señor Alejandro Bazán de Web Connection SAC. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí ansioso de poder responder todas las dudas que puedas tener acerca de este tema que es tan novedoso. No deja de impresionar el crecimiento que está teniendo en el país y, bueno, a nivel mundial. Ya estamos hablando de un tema que de por sí va a regir las vidas de todas las personas en lo que viene, los próximos lustros, las próximas décadas, las próximas centurias. Sí, definitivamente esto del tema en general, que es el internet, la red, es algo que abarca miles de cosas, miles de... Así es. Imagínense de acá a 20 años cómo irá a ser la tecnología. Terriblemente avanzada, sí. Terriblemente avanzada y... con este, pues, ya prácticamente, bueno, hay que cuidarse también de la tecnología porque van a haber tantas cosas que van a estar automatizadas por ahí que prácticamente nos vamos hasta olvidar de caminar o de hacer ejercicio, y eso es muy importante. O sea, tenemos que mantener nuestro estado físico y para lo que hemos sido creados, ¿no? Como raza, como especie, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, comentémonos un poco de la empresa. Dime, ¿cuántos años tiene ya Web Connection? Bueno, Web Connection tiene ya sus añitos, tiene más o menos unos 19 años de fundada. Comenzó en una línea de negocio muy similar a la que estamos haciendo. Lo que ocurre es que en esa época, hace 19 años, estaba muy en boga las cabinas de internet, ¿no? Y decidimos poner una. Al poner esta cabina, comenzamos a trabajar básicamente porque era lo que daba más cash flow, lo que daba flujo de caja, era un tema interesante para poder mover y tener un retorno de capital rápido. Claro. A raíz de eso, nos fuimos dando cuenta que evidentemente esto no iba a durar mucho, ¿no? Evidentemente había un boom porque la gente estaba ansiosa de entrar a internet, de manejar sus correos. El Perú era uno de los países muy muy interesantes porque había calado mucho la internet a todos los niveles, en todos los estratos sociales, tanto así que el gerente general de aquella época de Intel vino tres veces al Perú, el señor Craig Barrett, vino tres veces al Perú para hacer conferencias y hablar porque le parecía muy interesante la penetración que había tenido internet en todos los estratos sociales. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve el privilegio de también estar presente en dos reuniones porque nosotros éramos parte de, no del equipo, sino parte del equipo de la página web de la empresa que había traído a Intel, había contratado los servicios de una empresa y esa nosotros le dábamos servicios con página web y le seguimos dando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a raíz de eso nosotros ya comenzamos a ver que había la necesidad de cambiar nuestro estilo de negocio, pero entrar al desarrollo de las páginas y al desarrollo de lo que incluía el manejo de la internet, ¿no? Que en ese momento pues era principalmente el tema de las páginas institucionales, las páginas, claro, de presentación, que hasta ahora siguen vigentes. Cómo presentar nuestra empresa, cómo mejorar nuestra imagen, y ahora con mucho más fuerza nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Nosotros éramos pioneros en ese sentido de darle a la gente que era, y decirle que era muy importante tener una imagen, ¿no?, empresarial dentro de internet. ¿Por qué? Porque definitivamente es parte de un canal, es parte de un medio de comunicación y parte de hacer promoción y publicidad que era mucho más económica que otros medios. Claro. Entonces, poco a poco fue entrando, hasta ahora tenemos pues un porcentaje que todavía, bueno, por el hecho de que está recién comenzando probablemente a hacer negocios, como los emprendedores o gente que ya se está quedando, lamentablemente, porque bueno, las generaciones avanzan y ahora vienen los millennials, y los millennials pues son todos full internet, entonces sí, todas las empresas tienen que estar atentas y tienen que estar preparadas para poder manejar este tipo de cosas, este tipo de negocios, ¿no? Todos ellos ya compran por internet sin ningún problema, sin ningún miedo. A nosotros nos costó, ¿no? Y bueno, a mí no me costó desde un primer momento porque tenía que comprar, porque mi negocio es comprar los dominios, los alojamientos, ¿no? Claro. Para poder vendérselos a mis clientes y poder alojar las páginas ahí. Entonces, para mí fue un poquito más sencillo, ¿no? Cosa que, bueno, algunos familiares pues todavía tenían temor de entrar hasta hace unos pocos años. Entonces, por ejemplo, hace poco hemos estado en tres días de maratón de cibercompras, ¿no?
que bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero hoy día termina ya esta maratón y que se habían dado ofertas por internet para que todas las grandes empresas, todas las empresas retail y empresas que están relacionadas al mercado del internet han ofrecido ofertas, paquetes de viaje, todo esto para que la gente entre a comprar. Y hoy día termina, han sido tres días maratónicos, ¿no? Y donde se ha movido mucho y bueno, ya mañana o pasado ya se darán los resultados, ¿no? Estadísticos de cómo fue, cuántas ventas se desarrollaron y se realizaron mediante esta maratón, estos 3 días, ¿no? Bueno, entonces a raíz de eso nosotros hemos seguido avanzando, seguimos calando en la idea de ofrecer estos servicios. Todavía es un poco duro porque evidentemente para comenzar a un empresario le es más fácil tener un correo gratuito, pero es mejor tener un correo con un dominio propio, con un correo corporativo. ¿Qué quiere decir para esto? Todas las empresas lo más importante es el dominio corporativo, bueno, así para es. Las empresas. Claro, o sea, el dominio con tu nombre, el dominio con que presente tu empresa, el correo que presente tu empresa y no que le mandes un Hotmail o un Gmail. Para comenzar, perfecto. Para manejar una serie de cosas, muy bien. Pero después tienes que presentarte con tu correo corporativo. ¿Por qué? Porque esto te da presencia, te da la imagen que necesita tu empresa. Tu empresa tiene que generar una imagen que tiene que irradiarla por todos los medios. No que cuando llegas, te presentas, haces una bonita presentación y tu correo es un Gmail, ¿no? Yo no tengo nada contra Gmail, al contrario. Google es un aliado importante, Hotmail también, Yahoo también. Pero como tal, ellos también dan servicios para que uno pueda contratar dominios y alojarlos en sus propios servidores. O sea, también son conscientes de esta importancia. Lo que pasa es que Gmail, Hotmail y Yahoo, como estrategia, manejan correos gratuitos para manejar bases de datos de clientes. Evidentemente, con eso ellos conocen mucho y te pueden lanzar publicidad, promociones, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Al principio comenzaron totalmente gratuitos y ahora poco a poco van lanzando sus cosas, como en el caso de Facebook, ¿no? Facebook antes solamente era la red social, ahora tienes publicidad por Facebook, tienes promociones y gana muchísimo dinero. Y llegas a mucha gente porque las redes sociales, como te he escuchado en todas las entrevistas anteriores, todas las usamos, todos los usamos, todos manejamos esto y todos tenemos la necesidad de publicitarnos por ahí porque por ahí es el canal más rápido de ventas. O sea, sí. Hasta hace poco, y de promoción básicamente, como es empresa. Es el número uno imagen, actualmente. Por supuesto que sí. A nivel latinoamericano el Facebook ha calado hondísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, y los millennials pues se basan mucho en el Facebook y se basan mucho en todo lo que esté ahí porque comparten y se mueven por las redes sociales. Claro. Entonces, cuando tú haces una promoción por Facebook, una propaganda, entra un montón de tráfico hacia tu página. ¿Qué significa tráfico? Consultas. Gente que entra a mirar lo que tú has ofrecido, ¿no? O de repente lanzas un servicio por ahí y la gente te responde por ahí, ¿no? Entonces, estas generaciones que están entrando, ¿no? En estos últimos años, pues, van a sobrepotenciar el Facebook y otras redes sociales que aparezcan a nivel latinoamericano. Hablando de nosotros, porque a nivel europeo y a nivel norteamericano hay otras redes que son muy, muy potentes aparte más de Facebook. Más avanzado, ¿no? Claro, y se ha dispersado un poco el tema ahí porque el mercado es tan grande que cada red tiene lo suyo, ¿no? Bueno, está también el Instagram, está también el Pinterest y ellos tienen pues el Tumblr, esa Tinder, red. Tinder, que ha salido, ¿no? Tinder también y otras redes más también, muy importantes. Entonces, perdón. Estas cosas te ayudan a generar tráfico e imagen, ¿no? El correo corporativo, tu página web y además, evidentemente, tu Facebook, evidentemente, tu Pinterest o tu Instagram, donde puedas anunciar y presentar tus productos, aparte de generar contenidos que también los tienes que tener en tu página. Estos contenidos, a su vez, te permiten ir creciendo dentro de los buscadores, que es donde te van a encontrar y te van a poder ubicar, aparte de las redes sociales. Claro. Y las redes sociales, a su vez, si tú alimentas las redes, también te ayudan a estar mejor posicionado en los primeros puestos de Google, Bing y Yahoo, que son los buscadores más importantes ahora, y para que te busquen ahí por ciertas palabras de consulta. Claro, posicionarte en el Google, ajá, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Ajá. Entras ahí por una palabra, hay gente que pregunta, ¿qué es tal cosa? Y aparezca tu página. Por ejemplo, ¿qué es un dominio? ¿Qué es un alojamiento? ¿Qué es un hosting?
¿no? ¿Dónde puedo tener atención dental, ¿no? Claro. Todas esas cosas, si tú has escrito artículos relacionados a eso y tienes esa frase o esa palabra en tu página web o en tu Facebook, va a salir en los primeros lugares. Automáticamente sale, ¿no? Claro, eso se llama el SEO, ¿no? Claro. Así como cuando entras al Google y vas a buscar Facebook, por ejemplo, pones una F y ya sale Facebook. Lo primerito que sale, ¿no? La idea es eso, posicionarte en Google para que aparezcas, ¿no? ¿Y cómo hacer ese posicionamiento? ¿Qué requisitos se necesita? Bueno, para hacer el posicionamiento de Facebook, evidentemente, tienes que estar en Face, tener tu página. Si eres una institución, una empresa, tienes que tener un fanpage, no una página personal. Por la página personal es diferente para, evidentemente, sí, seres humanos. El fanpage es para instituciones y organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Qué es lo que haces? Tienes que alimentarla. Y lo ideal de alimentar tu página de Facebook es generar un contenido o un artículo o alguna información que tú tengas en tu página web y recomendarla por Face, publicarla en Face para que la gente enlace por ahí a tu página. Entonces tienes doble entrada y doble manejo de información de tráfico, porque tu página en Face multiplicas el contacto, porque a todos tus contactos va a llegar, y si la gente le gustó, lo va a compartir. Entonces puedes multiplicar rápidamente las conexiones hacia tu página web, y si les interesa mucho, van a entrar. O sea, como comentábamos hace un rato con un compañero que fue entrevistado también, todo esto es estadística, ¿sí? Porque él lo claro, dijo de una manera muy interesante, es estadístico. O sea, tú proyectas, si tienes, por ejemplo, si tienes 1000 visitas en tu página, es muy probable que 20 o 30 se decidan a llamarte. Pero por eso, esas 1000 visitas es tráfico. ¿Y cómo generas ese tráfico? Por Facebook, ¿no? O por los buscadores, por el posicionamiento. Pero lo ideal y lo más fácil en este momento es entrar a redes sociales y promocionar Facebook, Instagram, que está recontra movida, sí, ¿no? Instagram y Facebook, ¿no? Hacer promociones por ahí, lanzar contenidos que enlacen con tu página. O sea, que tú hablas y dices, mira, aquí tú lanzas un artículo, lanzas o un afiche, algo bonito, y de ahí que le dices, por favor, más información de esto, o si te interesa esto, por favor, explica aquí. Claro, te comunicas. Lo induces, también haces tu afiche, haces tu contenido, lo colocas en Facebook y lo promocionas. ¿Cómo lo promocionas? Te vas, esto es para los fanpage, te vas a la parte de administración y te pones promocionar este artículo, promocionar este aviso, esta publicación. Entonces, tú ya decides, porque lo bueno del Facebook es que tiene todo el esquema de sus usuarios sectorizado, segmentado, claro, por muchas cosas. Entonces, tú puedes decir a qué edades, a qué profesiones, ¿no? Acuerdo a lo que es tu empresa, ¿no? Así es. Entonces puedes armar un paquete de ataque de personas, ¿no? Con edad, profesión, hobby, lo que sea, y ahí le lanzas el producto y se los puedes promocionar a 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, ¿no? Depende del presupuesto que tengas para gastar, y lo ideal es que sea una semana, 10 días, no más, ¿no? No son costos muy elevados lo que maneja Facebook. No son muy elevados, son económicos, y por eso es muy interesante. Y aparte de ser interesante, todo el mundo entra. Todos entran en su smartphone a leer el Face, sí, ¿no? Si están atentos. Si no es el Face, es el Messenger. Y también hay la posibilidad de promocionar tu artículo por Messenger. O sea, todas esas cosas se están dando, ¿no? Y es una buena forma de generar tráfico rápidamente a tu página, ¿no? Sí, ahora se utilizan las redes sociales. Por ejemplo, Facebook empezó como una red social personal, luego fue empresarial. El Messenger también ahora también se utiliza para la publicidad. El mismo WhatsApp también se está utilizando actualmente, sí, para el tema de publicidad. Realmente, por todos lados siempre se busca el tema de la publicidad para los emprendedores también, ¿no? Y eso es una buena ayuda también, ¿no? Para las, claro, personas que no manejan quizás un presupuesto muy elevado como para comprar una publicidad, pues no tanto así por es, radio como por televisión, ¿no? Claro, uno tiene que buscar su economía, y internet es una de las formas más económicas de promocionar. Y rápidas también. Por eso, rápidas, rápidas. Entonces, lo ideal es siempre entrar a atacar redes sociales, pero teniendo tus páginas web, tanto tu Face, tu fanpage,
y tu página web que te da imagen corporativa, claro. Tus correos que te dan imagen corporativa también. ¿Y por qué? Porque cuando uno ya va creciendo, ¿no? No puede seguir con un correo libre, un correo gratis, tiene que ya tener su corporación y tiene que tener una página donde tus clientes más grandes lleguen a verte. Porque todos tus clientes más grandes también están en la onda de la tecnología. Entonces, todos están a la par con la tecnología y están viendo las cosas por internet. Si quieres también ir creciendo tú con clientes, por ejemplo, a nivel estado, ¿no? Cosa que nos pasó a nosotros, ¿no? También hemos entrado a nivel estado, trabajamos a nivel estado en algunos temas de desarrollo de aplicaciones para la web, ¿no? Ningún desarrollo fuera de web, todo es para la web, o sea, nuestra visión, nuestro objetivo es desarrollar temas que estén ligados con la página web, porque la tendencia es a eso, todo va a estar al final metido en un computador central y uno por un browser, un navegador va a poder entrar y hacer todo su trabajo. Entonces, cuando haces eso de entrar, querer crecer, evidentemente, porque todos queremos crecer, queremos ganar más, queremos estar más arriba en nuestros niveles económicos y a niveles de empresa, ¿qué ocurre? Que te van a entrar a mirar, van a buscar referencias. ¿Y qué referencias van a buscar? Primero van a buscar que si tienes una página web. Claro. Y si no la tienes, van a ir a buscarte al Facebook, pero el Facebook es muy informal. Tu Facebook sí sirve porque te va a traer gente, te va a traer tráfico, pero debes tener una página web. Sí, porque ahora con esto de las estafas que hay por internet, uno de los requisitos en realidad que busca un cliente, además de ver chequearte todo el fanpage, ve si tienes una página web también, así es, ¿no? Así es. Para evitar ese tema de las estafas, que hay muchas. No, claro que sí, claro que sí. Y que en esas páginas web también deben estar las direcciones de las personas, los teléfonos, ¿no? Y que la gente se pueda ubicar, ¿no? Claro. Porque hay, por ejemplo, personas que solamente ponen la página y a veces totalmente gratuita en algunos sitios que se lo permiten, ¿no? Y esto puede generar confianza que al final uno cae, pisa el palito y lo que pasó es que, bueno, no tenía su página web, pero sí, pues fíjate en todos los detalles que tiene. Haz una investigación completa de toda la información que tiene en la página web para poder tú manejarte con lo que ofrecen estos señores, estas personas que te quieren estafar, ¿no? Genial. Entonces, ahí estamos viendo unas imágenes de tu página. Sí, esta es una de las páginas que es nuestra. Nosotros tenemos Hosting Connection y Web Connection. Web Connection es la página de nuestra empresa como tal. Nuestro lema también es ofrecer y dar información para que las personas conozcan, crean y entiendan qué cosa es el web, qué cosa es un hosting, qué es un dominio, qué es un correo corporativo, cuáles son las ventajas y desventajas. O sea, generamos artículos para que ellos puedan leer esa información y en función a eso, bueno, si deciden optar por nosotros, en buena hora, ¿no? Y bestial, nosotros les vamos a dar toda la asesoría, todo lo que necesitan. Pero en todo caso, que sepan que nosotros somos una empresa que les puede dar apoyo desinteresado en toda la información que ellos necesitan para que pongan su correo, creen su página web, tengan un hosting, sepan si es rentable tener una página gratis y un dominio gratis. Bueno, es correo, limitado también, sí, lo que te brinda, ¿no? Claro, el dominio gratis, bacán, dominio gratis, pero en cualquier momento te lo quitan porque es gratis. Sí, porque es gratis. El alojamiento gratis te dan acceso por un dominio a tu página, entonces tú vienes a tener un subdominio de una página principal donde le estás haciendo promoción a un tercero. Tienes tu página gratis acá, pero tampoco se ve bien. O sea, para comenzar, podría ser dar tu información, pero para comenzar, mejor el Face, ¿no? Claro. El Facebook que ya si bien dice Facebook, pero al costadito está tu nombre institucional y es más fácil, todo el mundo ya lo tiene aceptado. En cambio, si tú pones una página gratuita donde lo que le estás haciendo es promocionar al dueño de la página, bueno, esto se ve raro y no lo van a entender. Se va a confundir las personas y vas a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que después tenemos ahí? Es, por ejemplo, esas son páginas de nuestros clientes, ¿no? Que Corporación Iseguras es uno de los clientes con los que trabajamos ya hace varios años y ellos desarrollan temas de gas sintético. Entonces, esta es una página que hemos estado desarrollando últimamente con un cliente que lo que desea es tener su tienda virtual, ¿no? Ah, claro, que ha salido mucho, ¿no? Sí, en este último año. Claro, y era justamente a lo que quería también llegar, pero
discúlpame, a veces hay tantas cosas que hablar Sí, y realmente comentar. este tema es muy amplio, Sí, ¿no? entonces de la página institucional de presentación tienes que pasar a una tienda virtual, y si tu rubro es educación, tienes que pasar a un tema de educación virtual, ¿no? Dar e-learning, capacitaciones y todo eso. Y si no, bueno, si tu empresa es tan grande, también puedes asimilar el tema de e-learning o de educación virtual para que tus clientes pues tengan una inducción hacia los productos que tú estás vendiendo, desarrollando, ¿no? Para que ellos también puedan, que sea una herramienta más para venta, ¿no? Claro. Para Pues que ahora se está puedas. dando mucho el tema de la venta por internet, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces hay productos que tú compras, por ejemplo, productos industriales que son complejos, ¿no? La persona te los vende, o la empresa te las vende, pero te da un curso de inducción hacia el producto para que tú puedas ir paso a paso desenvolviendo y desarrollando todos los temas que están ahí, ¿no? Que tienen que ver con el producto que has comprado, un equipo, una máquina grande, lo que sea, ¿no? Ahora, si tu producto es, si tus temas es retail, vender como Saga, otras empresas, disculpa el publisher de No aquí, te preocupes. involuntario, toda la información tiene que estar ahí, ¿no? Claro. Debe estar toda la información porque eso le va a dar más seguridad al cliente de comprar el producto y tener claro que todo, va a estar bien, ¿no? Y que después vas a recibir el producto sin ningún problema. Genial. Alejandro, realmente nos ha quedado corto el tiempo, tenemos mucho más que hablar de este tema. Pero, a ver, una última pregunta así ya para cerrar. ¿Qué le recomiendas a un emprendedor que debe de tener sí o sí para tener pues un manejo en el internet como empresa? Ya, bueno, inicialmente, cuando comenzamos siempre pues tenemos poco presupuesto para lo que es el mercadeo, marketing, publicidad, un Facebook, redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Comenzar a generar contenidos, ¿no? Puede tener un blog gratuito, que también los existen, que Google te da un blog, y comenzar a generar contenidos para que las personas los comiencen a ver A ahí. usar. Segundo paso es comprar un dominio y también comprar un alojamiento. No muy grande, muy extenso, hay paquetes muy económicos, que también nosotros brindamos, que le permiten tener a él un correo corporativo y una página a donde llegar desde el Facebook y donde él pueda también generar sus contenidos. Tú tienes que siempre generar contenidos para que las personas conozcan tu producto, conozcan las tendencias, conozcas hacia dónde estás yendo, conozcan las bondades de tu producto y las cosas que se están moviendo en el sector donde tú estás, para que lo conozcan a través tuyo, en vez de que lo conozcan a través de la competencia, ¿no? Que la competencia lo va a hacer. O sea, la tendencia mundial y la tendencia para tener presencia en Internet es esta: generar contenido, generar artículos, hablar de tus productos, presentarlos, no solamente tener el catálogo y toda la distribución de la información. Tener también una zona donde tú puedas hablar de los temas relacionados a las tendencias de mercado o las cosas de los servicios que tú ofreces, ¿no? De los productos y servicios que ofreces, ¿no? Las características, los temas relacionados en el mercado, ¿no? Con respecto a Genial. ello. Así que ya saben, entonces, ya qué mejor que Alejandro para darle consejo a todos nuestros emprendedores que andan enganchados a esta hora. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un Gracias a gusto ti tenerte con por la nosotros. invitación. Te dejo la cámara de Onda Digital para que dé tus redes sociales, tus números, cómo te ubicamos. Bueno, gracias, nuevamente, Yulisa. Soy Alejandro Bazán, trabajo en Web Connection. Nuestra página web es www.webconnection.net, y también tenemos otra página que es www.hostingconnection.net, donde podemos darles toda la información que necesitan para validar y conocer más sobre el tema de lo que es Internet. Internet es un tema que sigue creciendo a nivel mundial, y todo se va a dar por esta vía, y es importante estar presentes para generar negocios de nuestras empresas, tanto pequeñas o medianas, y grandes, obviamente. Ya las grandes lo saben y están trabajando a full en eso. Entonces, también tenemos el Facebook, Web Connection, ¿no? Como fanpage, donde también siempre hacemos promociones y damos ideas de los temas que nosotros desarrollamos. Hacemos campañas, ¿no? Campañas sobre correos corporativos, sobre las páginas web y todas las cosas y consejos que te debes saber para que tu página cada vez esté mejor y se posicione mejor, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Muchas Alejandro. gracias. Bien, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con la siguiente entrevista.